En un marco de manifestaciones de júbilo y entusiasta participación de alumnos de instituciones educativas, integrantes de las Brigadas de Autoprotección Escolar, BAPES, y de instructores de seguridad vial de la División de la Policía de Tránsito, la Policía Nacional del Perú, a través de su región policial Lima, comandada por el general PNP Aldo Miranda Soria, efectuó en las primeras horas el lanzamiento de sus programas emblemáticos dirigidos a niños y jóvenes en el periodo escolar, con el fin de otorgarles protección y seguridad, así como para prevenirlos contra lacras como la delincuencia común, pandillaje pernicioso y de accidentes de tránsito. Es el relanzamiento, el reforzamiento de la educación y la seguridad del niño peruano. Estáis aquí porque han sido ustedes debidamente seleccionados por sus aptitudes, por su conducta, por su moral, por los atributos y cualidades personales de cada uno de ustedes, por su liderazgo, por el ejemplo que ustedes, cada uno de ustedes, jóvenes alumnos, representan para su colegio. En el acto de lanzamiento realizado en la Plaza de la Bandera del Distrito de Pueblo Libre, consistió en la significación de números musicales recreativos y coreografías en mensajes preventivos de seguridad vial a cargo de la División de Policía de Tránsito, con el propósito de que la población escolar tome conciencia de las normas de seguridad vial y de este modo se prevenga y evite los accidentes de tránsito. Mamá Juanita, ¿por qué no le dices a tu mamá para que se venga a quejar? Juanita, Juanita, no, pero... amiga, ¿qué ha pasado? No, no me ha pasado nada. No, yo te ha pegado, sí, te ha pegado, Juanita, no. Tienes que decir la verdad. Yo conozco una amiga, Juanita, yo conozco una amiga, compañera, que nos puede ayudar. Sí, no, justo, la voy a mi casa, por favor. No, sí, Juanita, sí, sí. Lo que queremos es sensibilizar. Sensibilizar no solamente al alumno para su autoprotección, su autoseguridad, sino también al conductor. Al conductor que muchas veces, porque se encuentra apurado o por omisión a las reglas de tránsito o por un descuido, cometen una serie de errores e infracciones. En su momento, el general Aldo Miranda Soria, director de la región policial Lima, hizo un llamado a los jóvenes estudiantes a enarbolar los valores de disciplina, lealtad, compañerismo, responsabilidad y dedicación al estudio para realizarse como personas y convertirse en personas de bien que contribuyan al progreso y desarrollo del país. Felicito a cada uno de ustedes y felicito a las autoridades educativas y a los promotores de la Policía Nacional del Perú, con ese arduo trabajo que viene realizando, un trabajo de hormiga por cada UGEL, por cada centro educativo, con la finalidad de poder enrumbar a esa educación peruana dándole la seguridad que corresponde. Asimismo, los estudiantes apreciaron recreaciones educativas en torno a fenómenos sociales que afectan a la comunidad educativa, como el bullying, que actualmente perturba el normal desarrollo de las actividades educativas en algunas instituciones educativas. Es un fenómeno social que ha ido invadiendo América Latina. Ha llegado ya a nuestro país desde hace unos 2 años aproximadamente, y lo que estamos haciendo es un tratamiento técnico profesional. ¿Qué queremos hacer? Primeramente, el trabajo coordinado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y tener, por intermedio de nuestra Brigada de Autoprotección Escolar, detectar estos problemas dentro de los centros educativos, con la finalidad de darle el tratamiento especial. La policía escolar es un ente de 6 décadas de funcionamiento en la comunidad educativa, cuya presencia es sinónimo de orden, estudio y disciplina en las instituciones, y quienes la conforman son estudiantes seleccionados por sus cualidades personales y de liderazgo, por lo que su promoción y constitución son tareas primordiales de los promotores policiales y docentes.
Las Brigadas de Autoprotección Escolar, BAPES, es una institución cívica que data desde el año 2000. Inauguró su funcionamiento en la institución educativa Ramiro Prialé del distrito de San Juan del Lurigancho y está conformado orgánicamente por el director de la institución educativa, un profesor responsable, un integrante de la Policía Nacional del Perú, dos padres de familia, dos integrantes de las juntas vecinales y dos policías escolares. Este es un programa que está lanzando la Policía Nacional del Perú respecto a la autoprotección escolar. Aquí estamos lanzando el programa de las brigadas de autoprotección escolar que están conformados por las autoridades educativas de los centros educativos. Las BAPES actúan en el entorno de las instituciones educativas para combatir la delincuencia común, la influencia del pandillaje pernicioso, la microcomercialización de drogas, el ausentismo escolar, fenómenos antisociales que afecten la paz y la tranquilidad de la comunidad educativa.